Lo que hacemos es aproximarnos al costo de vida a través de la canasta básica alimentaria, que es lo mínimo indispensable para poder alimentarse. Relevamos 57 productos de la canasta básica alimentaria y lo que ha dado la canasta básica alimentaria, el costo para el mes de agosto ha sido de 12.765 pesos, ¿no? Con respecto al mes anterior, 30 días antes, ha subido 1.400 pesos. Esto es una suba excesivamente alta, digamos, pensando que es de un mes a otro. Estamos hablando en porcentaje de casi un 13%. Y la canasta básica total, que son los 57 productos de la canasta básica alimentaria, más otro tipo de gastos que puedan llegar a tener las familias, como además de alimentación, pago de servicios básicos, recreación, indumentaria y salud, estamos hablando de arriba de los 32 mil pesos, puntualmente 32 mil 42 pesos para no caer en la línea de pobreza durante agosto, ¿no? Con respecto a julio, esto ha sido muy alto también porque se ha necesitado 3.600 pesos más que en julio, ¿no? Estamos hablando de que en 30 días una familia ha necesitado 3.600 pesos más para poder, para no caer en la línea de pobreza. Ustedes, Pablo, vienen haciendo este relevamiento y, como vos dices, vienen haciendo también precios comparativos mes a mes. Exactamente, las variaciones que vamos haciendo tienen que ver en cómo van variando esos precios. Metodológicamente, este mes lo que nos ha pasado ha sido que en agosto nosotros habíamos tomado todo, tomamos siempre la segunda semana y justamente ha sido la segunda semana donde se han empezado a remarcar los precios a partir del aumento de lo que ha sido el dólar. Por lo tanto, la tercera semana hemos tenido que volver a hacer el relevamiento para poder acercarnos a lo que es el costo de la canasta básica total real, digamos, ¿no? Esto es una cuestión metodológica, pero también tiene que ver con cómo van subiendo los precios dependiendo, ¿no?, del remarque o no del dólar. Y es bastante, bastante importante lo que ha sido durante el mes de agosto, porque estamos hablando de una situación bastante crítica con respecto a los salarios, ¿no?, que es una de las cuestiones con las que nosotros analizamos o comparamos estas canastas básicas alimentarias.